Para comenzar con el video, realizaremos un recordatorio de cómo restar números naturales con tres cifras y para ello haremos una actividad. Resuelva las siguientes restas con números naturales. Literal A, 689 menos 254. Recordaremos que el número que le antecede al símbolo de resta se denomina minuendo y el que le precede se denomina sustraendo. A continuación, recordaremos el procedimiento para restar o sustraer números naturales con tres cifras. En primer lugar, escribir los números verticalmente teniendo en cuenta que el minuendo se coloca encima y el sustraendo debajo. O sea, de la siguiente forma. En segundo lugar, identificar la columna de las unidades y restar. Luego tenemos 9 menos 4 es igual a 5. En tercer lugar, identificar la columna de las decenas y restar. 8 menos 5 es igual a 3. Y en cuarto lugar, identificar la columna de las centenas y restar. Luego tenemos 6 menos 2 es igual a 4. Y este resultado lo escribimos en la operación de 689 menos 254. Literal B, 845 menos 397. En primer lugar, escribiremos los números verticalmente teniendo en cuenta que el minuendo se coloca encima y el sustraendo debajo. En segundo lugar, identificaremos la columna de las unidades, la columna de las decenas y la columna de las centenas. Luego comenzamos por la columna de las unidades, pero no podemos restarle 7 al 5. Entonces le pedimos una prestada a la decena, y el 5 se transforma en 15 y el 4 se transforma en 3. Luego restamos 15 menos 7, que es igual a 8. Continuamos con la columna de las decenas, pero tampoco podemos restarle 9 al 3. Entonces le pedimos una prestada a la centena y el 3 se transforma en 13 y el 8 se transforma en 7. Luego restamos 13 menos 9 es igual a 4. Y por último, restamos la columna de las centenas. 7 menos 3 es igual a 4. Y este resultado lo escribimos en la operación de 845 menos 397. Muy bien. A continuación veremos cómo aplicar este proceso para la resta con números de cuatro cifras. Literal C, 5894 menos 2543. En primer lugar, escribiremos los números verticalmente teniendo en cuenta que el minuendo se coloca encima y el sustraendo debajo. En segundo lugar, identificaremos la columna de las unidades, la columna de las decenas, la columna de las centenas y la columna de las unidades de mil. Luego, comenzamos por la columna de las unidades. 4 menos 3 es igual a 1.
Continuamos con la columna de las decenas. 9 menos 4 es igual a 5. Proseguimos con la columna de las centenas. 8 menos 5 es igual a 3. Y por último, la columna de las unidades de 1000. 5 menos 2, que es igual a 3. Y este resultado lo escribimos en la operación de 5894 menos 2543. Muy bien. Y como último literal. Literal de 9245 menos 5769. Comenzaremos escribiendo los números verticalmente, teniendo en cuenta que el minuendo se coloca encima y el sustraendo debajo. 9. Identificaremos la columna de las unidades, la columna de las decenas, la columna de las centenas y la columna de las unidades de 1000. Luego comenzamos a resolver por la columna de las unidades, pero no podemos restarle 9 al 5. Entonces le pedimos una prestada a la decena y el 5 se transforma en 15 y el 4 se transforma en 3. Luego restamos. 15 menos 9 es igual a 6. Continuamos con la columna de las decenas, pero tampoco podemos restarle 6 al 3. Entonces le pedimos una prestada a la centena y el 3 se transforma en 13 y el 2 se transforma en 1. Luego restamos. 13 menos 6, que es igual a 7. Continuamos con la columna de las centenas, pero tampoco podemos restarle 7 al 1. Entonces le pedimos una prestada a la unidad de 1000 y el 1 se transforma en 11 y el 9 se transforma en 8. Luego restamos. 11 menos 7 es igual a 4. Y por último, restamos la columna de las unidades de 1000. 8 menos 5 es igual a 3. Y este resultado lo escribimos en la operación de 9245 menos 5769. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre resta o sustracción de números naturales con 4 cifras, como parte del curso de números naturales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y active las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.